Vamos ahora al Cibao y justo desde Santiago, José Adriano Rodríguez nos acompaña para las noticias más importantes. Tempranito, buenos días. Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, iniciamos este resumen de noticias con este hecho lamentable que todavía es investigado por las autoridades, donde la víctima es Junior Andrés Rosario, quien se dedicaba a la labor de herrería y estaba solicitando la custodia de su hijo luego de que supuestamente la madre de este había amenazado con ahorcarlo. Según trascendió, la riña se produjo luego de que el tribunal le otorgara la custodia del niño a Junior Andrés Rosario y, molestos por la decisión, el agresor junto a su esposa con un arma blanca la asestaron la estocada mortal. Además, destacaron que la víctima no llegó a defenderse, sino que la comunidad golpeó al presunto homicida para poder agarrarlo y evitar que se escapara. Ay, nosotros veníamos por aquí. Ay, el niño mío se paró y le hizo una pregunta al marido de ella. Ay, ahí sacó una... Ay, sacó una vaina y yo no sé ni qué fue. Y yo lo estaba atajando a mi niño para que no peleara con él. Y él se fue arriba con una sevillana y le dio una puñalada y una vez me lo mató. La esposa de dejó el niño de 3 meses abandonado. Cuando ya conmigo cumplió el año, imagínate un año. Ella quería quitárselo, ella fue que lo crió y de todo. Entonces quería quitárselo porque vinieron aquí a la justicia y ella le decía que no era, no la potestad del niño. Y parece que lo esperó por aquí abajo, junto con el marido de ella, le cayeron a puñalar. No, yo espero que se haga justicia, yo creo que ese caso no se quede impune, como hay muchos casos que siempre se quedan impunes, pero este yo espero que no se quede impune. A él le dieron la custodia, entonces esperaron que él saliera, y cuando salió le dio la puñalada ya, y él no sabía dónde fue, con su puñalada cogió el palo y lo tiró ahí. En ningún momento él le dio, el muerto le dio al matador. El caso es investigado por las autoridades para someter a la justicia a los actuantes en el hecho y determinar culpabilidad. Y en otra información, profesionales del derecho protestaron ayer en la provincia Monseñor Noel, esto en demanda de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial aperturen y de manera rápida los tribunales del país, sobre todo en Bonao, aplicando las medidas de seguridad por el COVID-19. Destacaron que los abogados están dispuestos a colaborar y acatar el protocolo sanitario que establezcan las autoridades e hicieron algunas sugerencias. En días de que el sistema de justicia dominicano, con el establecimiento de un protocolo sanitario adecuado, con el uso de las mascarillas obligatorias para el ingreso a los palacios de justicia en todo el país, se pueda permitir así el ingreso de los abogados paralegales identificados. Entre otras cosas, también estamos estableciendo que el interés es la medida de la acción. Y en este momento nosotros como juristas representamos intereses económicos. Nosotros estamos pidiendo que por lo menos la Suprema tome en cuenta, o el presidente de la Suprema, que tome en cuenta Bonao con la reapertura de un 30%, y que con relación a las audiencias virtuales, esa plataforma, que venga una comisión o alguien oriente al abogado de cómo conectarse a través de esa plataforma. Además de los abogados de Bonao, esta manifestación se desarrolló en otros puntos del país. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.